Es una etapa de mi vida por la que estoy pasando que creo que tuve que mirar mucho para atrás o me aparecieron muchas cosas como del pasado. Es una mezcla de recuerdos, de una sensación muy linda que yo tengo y creo que la mayoría de la gente debe tener de los libros de mi infancia. Entonces es como una recopilación de cosas raras, ¿no? De esos dibujos como de la infancia y de esta necesidad de dibujar, pero que yo dibujo no tengo ninguna técnica ni nunca me preocupé por nada, en realidad hago monitos y nada más. La idea parte de un libro que no sé cómo se llama, que tengo un vago recuerdo de ese libro, que me lo había regalado creo que mi papá, buscando ese libro, porque empecé a hilar la idea de hacer esta historia a partir de imágenes o cosas de libros infantiles, ¿no? Trabajé mucho con lo que son los instrumentos virtuales, pero tratando de no de hacer loops de los instrumentos virtuales. La idea fue poder tocar todos los instrumentos mediante el pad de la computadora, usando tres dedos, tratando de sacar una melodía que sea lo suficientemente larga.